Buenas, aquí vamos a hacer un rápido tutorial para exportar un modelo de SketchUp a Augin, la aplicación Augin, con todas sus texturas por separado. Este modelo tiene una textura que son todos los artefactos por separado, una textura de mármol, una textura de madera, de piso. Lo primero que vamos a hacer es situar el modelo que queremos adjuntar a Augin al centro. Luego, nosotros ponemos exportar 3D, colocamos la carpeta correspondiente con el nombre que queramos ponerle. En este caso le pondré cocina. Por GIH Arquitectos. Lo exportamos tal y cual, sin ningún cambio de esto. Al terminar le ponemos OK, minimizamos y en la carpeta vamos a encontrar un archivo FBX y una carpeta con todas sus texturas. En la prueba inicial que hice no funcionó si los ponía por separado, por lo tanto lo pondremos junto y sin carpeta seleccionaremos todo, clic derecho, añadir archivo y lo importante es que esto detecta zip, no detecta RAR. Concluido, aparece el archivo que necesito. Voy a la página donde inicié sesión con mi correo, pongo Update Project, pongo el nombre que quiero del proyecto, Cocina Rancagua, opción 4, pongo FBX porque este es la versión de Revit, y aquí generalmente esto aparece en fichero personalizado y no me aparece este generalmente. Yo pongo todos los archivos y ahí me aparece el RAR, o sea, el zip. Algunas veces aparece, algunas veces hay que poner todos los archivos. Lo detecta, le ponemos Update. Estamos listos. En mi proyecto, ahí está, Cocina Rancagua opción 4. Ahora nos vamos al celular. Y en el celular ponemos la aplicación Augin. Al iniciar sesión vamos a ver los modelos míos. Y el primero es el que vamos a cargar. Como pueden ver, si hacemos zoom, tenemos todas las texturas detectadas. Por lo tanto, ahora vamos a recorrerlo. Ya en el modelo, estamos a escala 1 a 1, donde podemos ver el refrigerador, podemos ver el horno, todo con sus texturas correspondientes. La silla al otro lado, podemos caminar, agacharnos y ver los muebles que estamos diseñando, como puede ver ahí las cocinas. Y eso sería todo en el tutorial de texturas para Augin.